Gran Dia posa en marcha desde avui una campanya informativa adreçada a tota la ciutadania per explicar els riscos que l'excessiva exposició al sol té en la salut. Baix el títol Protegeix-te del sol, gaudim d'ell, es vol conscienciar al públic de la importància d'uns hàbits saludables a l'hora d'estar exposats al sol durant l'estiu. Iniciativa que compta a més amb un apartat especial per a la protecció contra els mosquits. Es la campaña que iniciem, en la que también tenemos una parte también, que es también lo que sería plantar-li cara als mosquits, donar que también tenemos el sol y tenemos la parte que sabeu preocupant avui en dia para todos los ciudadanos, que es el tema del mosquit. Y a l'estiu, pues también pues, es un dels temes que no es pot evitar el parlar-ne también del mosquit. Dins d'esta campanya s'han organitzat xerrades i un concurs de dibuix. Este dijous, davant la Casa de la Cultura Marqués González de Quirós, s'instal·larà un autobús on les persones que ho desitgen podran realitzar-se una revisió gratuïta per comprovar l'estat de la seva pell. Esta actividad es gratuita, lógicamente, y aparte de esto también vamos a hacer un concurso de dibujo para niños, ¿vale? El concurso estará en tres categorías, son infantiles, y las tres categorías son de 3 a 4 años, de 5 a 6 y de 7 a 8. ¿Vale? Los premios para este concurso pues, están enfocados pues, hacia animaciones para la playa, protección solar, juguetes acuáticos, y un poquito es la línea en la que va el tema del concurso. Hay un problema básico y es que la mayoría de la gente no aplica bien los fotoprotectores ni las medidas de fotoprotección, y eso implica que al final, sobre los 18 años de vida, se calcula que ya hemos recibido o hemos acumulado el 80% de toda la irradiación solar que vamos a recibir a lo largo de nuestra vida. Y eso es una cosa que al final nos va a condicionar probablemente el pronóstico de mayor incidencia de cáncer de piel. El dia 2 de juny hi haurà una xerrada que girarà en torno a la prevenció i tractament de les picades dels mosquits. Ya sabéis que el año pasado los mosquitos acribillaron la zona y bueno, que queremos explicar desde la farmacia del paseo cómo prevenir sobre todo las picaduras, luego cómo tratar estas picaduras, que hay veces que es más sencillo y otras menos, porque lo que hay que tener en cuenta es que a todo el mundo nos pican por igual. La diferencia es la reacción alérgica que produce en cada persona, ¿vale? Y luego, además, teniendo en cuenta pues, que se han introducido mosquitos que antes no teníamos, como el mosquito tigre y otros, pues también tenemos enfermedades pues, a las que no estábamos acostumbrados previamente. La protecció solar és fonamental, sobretot en els xiquets que són més sensibles. La radiació solar és acumulativa i irreversible. La que rebem des que naixem ens pot condicionar per tenir un major risc de càncer de pell. Cal, per tant, arribar a un equilibri.